fíjense qué colorido de mural. Vean nada más lo que tiene aquí el Instituto Tecnológico de la Chontalpa, que vinimos a visitar, y Edwin Torres, un estudiante de ciencias, lo pintó. También tiene una gran capacidad artística, como la verán. Aquí se enlaza el cerebro humano, es el que enlaza las dos potencialidades. Lo que es la cultura tabasqueña, lo que es, vean nada más, lo que son nuestras especies, yendo por los tamborileros o la tira bordada de Macacuca, todo lo que es la Chontalpa Baja. Pero también aquí lo que significa este tecnológico, las carreras que los muchachos, que las mujeres, los hombres de esta zona de Jalpa, de Nacajuca, están estudiando, lo que tiene que ver con el sector energético, pero también con lo que es la ciencia, con lo que es todo ese conocimiento que de manera integral se está dando aquí. Por eso me da gusto estar aquí, constatar que Tabasco tiene mucho futuro con instituciones como este tecnológico. Así que agradezco la invitación de sus autoridades para estar con ellos y, por supuesto, ofrecerles mis servicios como diputado federal de Morena.